Muy buenas a todos, bienvenidos aquí a Gran Gente de la Fuerza. Aquí estamos con un capítulo más de Dragon Age Origins. Bueno, aquí estamos, dejamos el capítulo anterior. Vamos a subir de nivel al mago. Y vamos a darle de momento así. Subirle. Creo que ahí. Eso. Tiene un punto de vida, vamos a subirlo ahí. Vale, a ver. Vamos a darle. Para que sea el pícaro. De momento. Incluso, mira, voy a quitarle esta, voy a darle aquí, voy a darle uno ahí. Sí, así rapiñamos más, ya estoy de espárragos. Siguiente, esto y esto. Me queda uno que voy a darle aquí, que es sanación. Sanar. Y ya está. Voy a dejarlo por ahí. Este maguito. Jugar. Tenemos todo, chachiguay, vamos para adelante. Y. Ah, sí, deciros que hay una misión que la he fastidiado, porque cuando grabé el capítulo anterior no me acordé de ella. Y os preguntaréis, ¿cuál es? Esta, las últimas voluntades. Que antes de encontrar a Morrigan y todo eso, debía estar explorando por aquí aquella zona y encontrar el cofre. No lo encontré porque fui demasiado tonto, porque no me acordé de esta misión. Pero en fin, vamos para adelante, dicho eso, y. Yo os digo yo que veo cosas que me acuerdo y otras cosas que no. Vamos a ver, guapo. ¡Ay! ¡Muérete! ¡Con los chicos! ¡Dame que sí! ¡Dale así! ¡A la fuera! No toques a mi perro. Ay, ¿qué se perdió la cabeza? Vamos a Móndiga. Tú y yo, comprender. Mira cómo huye. Que no huyas, guarrisoto. Vale, le dio candela. ¿Estás ahí ya, asqueroso? ¡Hala! A ver, ¿hay alguien más por aquí? Sí, otro más. ¡Uy, asqueroso! No, aquí. A ver, me equivoco de botones. Toma. ¡Hala! A freír espárragos. Vamos a ver. Dame esto. Ah, sí, tengo más pociones. Tengo más pociones. Tengo más pociones. Quiero... esto. Vale, a ver, por aquí no hay nada. Dame esto, más pociones. Bien, todas estas pociones son riquinas y vienen muy bien. Porque en la torre va a haber mucha leña, mucha pelea, mucho de todo. Ajá. Vale, espérate 2 segundos. No, la I de inventario. Vamos a ver. Voy a darle esto por aquí. Y este por aquí. Este por aquí. Ahora. Y esto queda también curación. Esto cura el vigor. Vale, vigor. Voy a dejarlo por aquí. Un poquito separado porque es vigor. No es vida. Vale. Oh, mataron a Ken. Venga, vamos aquí, venga. Paliza, venga. ¿Quieres hacerme paliza, gitana? Venga. Menos de un terratón ahí. Toma. Venga, mata a ese. Esto, muerto, frita espárraga. Dame moneditas. Bueno, vale. Hola. Vamos a hacerte cositas guarrindongas. Ya va. ¿Qué está? Hola, tirador. Venga, va por él. Va por este, venga, va. Al suelo. Quédate, que soy guapo.
Venga, vale. Que no, hombre, que vas a morir. Que tú no lo sabes, que vas a morir, Quillo. Que no, no, no lo sabes, Quillo. No sé, estoy intentando hacer un acento galequi, es decir, puberino. Pero no sé un acento galeguiño, no sé por qué, es el acento galeguiño. Pero bueno, vamos para adelante. Un acento galego, como te digo yo. Que... en fin, pues ya de tonterías. Ay, porque si no me pongo yo a hacer el bobo, y cuando me pongo a hacer el bobo, empiezo contando la canción Vivo con tu madre en un castillo. Nunca mejor dicho, porque madre mía, no es un castillo, pero es una torre. A ver, si aquí no me equivoco, si no me equivoco, aquí había un mago. Y ese mago me puede dar mucho por la lata. Por aquí no puedo. Es un mago que toca mucho los cominos. Mira, aquí una... sí, hay una trampa ahí, colegas. ¿No veis que hay una trampa? ¿Qué va? Se la comen. Se la comen de lleno. Ya verás cómo van a caer el perro, el otro y el otro. Ya por el mago. Ahí está. Ven aquí, guapo. ¿Dónde vas tú? ¿Eh? ¿Dónde vas tú? Tan bonito, tan... guapetón. ¿Cómo? ¿Cómo digo? Ayúdame. Que el mago dichoso... ¡ay! ¡Toma! ¡Muere! ¡Asqueroso! Venga, va, vosotros. Ha caído el mundica ya. Porque tengo un mago que no cura. Un mago que no cura. ¡Qué tía, hombre! Tengo un mago que no cura nada. Ok, estoy reventado, pero no pasa nada, colega. Estoy estirando la bilis por la boca, pero... todo va bien. Sí. Vale, todo... esto, cosas que estoy encontrando me molan. ¿Esto qué era? Las armas embuidas... vale, todo veneno. Las armas embuidas con este veneno... ajá, vale, un veneno. No sigo leyendo porque es un veneno y no tengo habilidad de venenos. Así que es un plan. ¿Para qué? ¿Para qué voy a interesarme por ese veneno si no se usa el veneno? Joder. Estos tíos gritan como una manada de Mew. Ahí, venga, va. Venga. ¡Dale, dale, duro! ¡Ay! ¡Se fue el enano! ¡He venido por pelea! ¡Ahí tiene! ¡Enanito! ¡Ahí! ¡Muere! ¡Reventado! Vale, mago. Te he puesto... pícaro por una razón. Miércoles, no puedo abrirlo. Tiene pícaro 2 y no puedo abrirlo. Tío, qué malo que eres. Tío, qué malo que eres. No puede ser. Vaya tela. Tenía que subir de nivel el tío para darle a lo mejor otra vez pícaro. Y el pícaro mío. El pícaro que le hemos llevado al principio del juego. Al principio, cuando estuvimos por aquí, murió. Hacerla. Vale, un regalito. Cortadete de plata. Creo que este se le daba a Morrigan. Creo que se daba a Morrigan este. Por aquí tenéis el. Has encontrado un regalo. Puedes dárselo a uno de los miembros del grupo. Si lo abres en la pantalla de inventario y pasas al miembro en cuestión al grupo. Más o menos te explica cómo. ¿Cómo va el asunto? Vale, la X. De todas formas, si
Después me hace falta leerlo bien. Está aquí, en el diario. Está en códice. Registros, códice. Aquí. Criaturas, notas, personajes. Alistair, Almóndiga. estará por notas, por algún lado. Bromas, no sé qué. Controles. Ayudas, objetos, diario. No sé qué, inventario. Por aquí estará. Heridas, consejos. Sí, debe estar por algún lado. Por algún lado. Ahí debe estar. Bueno, en fin. Bueno, nuestros queridos amigos pidieron por este agujerito. ¡Paca! Muere ahí, rajao. Por este agujerito entraron los colegas. Joder, es que rugen como si fueran, yo que sé, panteras, leones. ¿Un depredador? No sé, no sé. Ruge de una forma muy rara esa gente. Ay. Se murió. A por ti. Te voy a dar amor. Ahí tiene. Ahí tiene. Queda este bobo. Quedo por el mago. Toma. Almóndiga ha subido de nivel. Porque Almóndiga lo vale. Vale, a ver. Almóndiguilla. Vamos a darte fuerza. Tres puntitos de fuerza. Ahí, para que vayas rajando yugulares. A base de bien. He visto por aquí un cofre. A ver si. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan torpe? Tiene bastante destreza, creo recordar, ¿no? Ve. Nada falta a lo mejor también destreza. Puede ser. Yo le he dado ahí esas habilidades. Porque básicamente no sabía qué darle. Ya que este sujeto que llevamos con nosotros es provisional. No es de la aventura, no es un compañero fijo. Así que me da igual que. Qué vida de darle. A ver, ¿no eras tú el que se quejaba por no poder combatir? No perdamos el tiempo quejándonos, tenemos que luchar. ¿Podrías probar a decirles que están en sitio equivocado, colegas? Claro que sí. ¿Puedes decirle, oye, señor agente tenebroso, puede venir que quiero comer un quiero hablarle a usted un poquito y decirle que no está en su casa? ¿Se puede ir? ¿Amablemente? Sí, sí. Vamos a acercarnos a decirle eso a un bicho de esos. A decirle lo segundo. Good point. I need to stay focused. Kill first, ask questions later. At any rate, we need to hurry. We need to get up to the top of the tower and light the signal fire in time. Taren Loghain will be waiting for the signal. Eso hay que decirle. Hay que decirle eso. A unos bichos que a lo mejor ni te entienden. Porque van a lo que van. Creo que aquí no viene nada más. Quiero recordar. Es en plan. Oye, iros de mi casa, por favor. No quiero peleas. Iros, amablemente. No voy a poder abrirlo. Ni con este. Ahí está. Bueno, vale. Vamos por aquí. Hola. Toma. Saca música. Vale. Vale. Bueno, este juego es como más o menos como Mass Effect, que hay que ver con nuestros compañeros. Da igual que sea durante misiones, ya que. Ya que podemos tener relaciones con ellos. Es una cosa que me encanta. Dale. Toma. 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 Uy, Almóndiga, no te pongas en el medio. ¡Almóndiga! Tengo que ayudar a mi perro.
que es muy valiente y muy tozudo. ¡Seguidme, perros! Convocad. Vamos a ver. Ay, eso puedo acabar para que todos me ataquen a mí. Por el mago. Me van pegando el objetillo. Mueven. Vale. Por aquí me hay que rapiñar. Y aquí tenemos más amiguitos. ¡Hola, amiguitos! ¡Ay, me he equivocado! ¡Pégale a ese, hombre! Ajá. Vale, a ver cómo vamos de aquí. Creo que ninguno caí. Sí, Armónica cayó. Tiene... alcanzancio. Vale, no merece la pena curarlo. Creo que se curaba estas cosas con la magia. Podría a lo mejor darle con el mago. ¡Te sano, perrito! Perrito, te he sanado. A ver, no, sigue teniéndolo. Vale. Habrá que curarlo con otra cosa. Con este se curaba. Con este de aquí se curaba. Pero bueno. Esto para mí. Y esto para mí. Vale. Y seguimos al siguiente piso. Creo que nos queda un piso más y ya hemos llegado. Un piso más. Si no me equivoco. ¡Vamos, muchachos! Hay que continuar. ¡Que el rey nos espera! Fuera. Fallo, claro que sí. Se murió. Ven aquí, guapo. Sí, tú haz berserker, lo que tú quieras. Y yo te voy a reventar la vida. Allí también. Venga, va. Entre todos, le hacemos paliza aquí. De la bonita. ¿Para qué voy a abrir eso? Es que no. A ver, venga, va. Mago, inténtalo. Venga, va, inténtalo, mago. Ay, no puede. Tengo la habilidad muy bajita. Mis papás no me dieron la enseñanza que tenía que enseñar para poder abrir estas cositas. Sí, mis papás no me querían enseñar que yo fuera un ladrón. Yo quería ser de pequeño un ladrón, pero mis papás no me dijeron que tenía que ser un mago. Me metieron en la escuela de magos. Y me quedé con las ganas de ser un ladrón. Sí. Ese es el punto de vista del mago. Que le hemos dado para robar. Y roba un pepino. Claro que sí. Loghain better be ready to charge as soon as we light the signal. The king is depending on us. Vale, si no me equivoco, este es el último nivel antes de llegar hasta la última planta. ¡Hola! He visto uno detrás mío. Al suelo. ¡Ay, mi pierna! ¡Ay! Me estoy pegando flechazos por todas partes. Ah, me ha dejado torcido el tío pedorro. ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Muerde! ¡Muélete ya! Sí, golpe de escudo, coma. Ahí está. ¡Ay, que me mata el mago! Ven aquí, guapo. Toma, ahí. Ahí no pasas, colega. De ese apuñalamiento en tus tripas y golpe de escudo en todos los morros, ahí no pasas. Vale, una daga. Yo creo que quiero una daga. No lo sé, ¿para qué quiero una daga? Pero me ha dado una daga. Vale. Vamos
Vamos a ver. Coge esto. Dinerito. ¿Cómo es de dinerito? 8 penas de oro, 20. Poquito, digamos, poquito. Aquí vi una cosa que me podía ayudar bastante aquí. ¡Perrotes! ¡Al ataque! ¿Dónde vas? Yo quería pegar con el tío este, yo gordo, no está el gordo. Eso. Que me deje escribir por el gordo. Por el putín. Está por ahí, hombre. Y fastidiando a la marrana. Quería matarlo yo. Ahí está. Los perros son una comida todos. Los perros son los mejores amigos del hombre. Claro que sí. Por eso se han comido a toda esta gente. ¿Y qué tengo? Nada. ¡Inténtalo, mago! ¡Inténtalo! ¡Venga! Sabemos que no puedes, pero vamos a intentarlo. Sí. Vale. Quiero recordar que aquí había muchos enemigos y ahí también. Vamos poquito a poquito. Si puedo atraer a los perros para acá. Ahí te veis, venga. Han salido de ahí ya también y todos, colega. Venga, vamos aquí, a por esto. Venga, se te reviento la vida. Toma. ¿Qué te pego con el escudo, colega? Venga, va, ¿qué me estás contando? Ahí están los perretes, atacando. Como locas. Vale. Eso me lo llevo. Se escucha por ahí golpes y ladridos y todo. Ya no, míralo, ahí están peleando, sí. Una vez dividido. Vamos a dejar que se peguen entre ellos. Toma, muere, feo, marrano. Joder, pero ¿cuántos hay? Hay un montón. ¿Aquí queda alguien? ¡Hello! No, no parece que no. Vamos a ver. Dame esto. Por aquí no se ve nada más. ¡Hala! ¿Qué? Los perros ya pues, se han puesto las botas, ¿eh? Ya habéis zampado. ¡Qué dragones que son! ¡Falta uno! ¡Ay, que se ha muerto! ¡Ay, que se ha muerto el perrete! ¡Qué falta! ¡Eran tres! ¡Se ha muerto uno! ¡Tiene toda la pinta! ¡Hala, capitones! ¡Tiene toda la pinta que ha muerto uno! Pero bueno. ¡Ay! Vamos a abrir puertas... puertas de cofres... Bueno, tengo seis de estos. Mola, mola, mola. Porque así de esta forma puedo curar a mi querida almóndiga. Vamos a ver. Vamos por aquí. Almóndiga, te voy. Mira, te voy a dar también aquí. Porque estoy seguro que te voy a tener que usar en algún momento. Y a ti también te voy a. No sé. Voy a dejarlo así de momento. Si veo que almóndiga me consume de esto, lo quito. Le quito eso. Vamos, venga. Toma el culazo. Ya me ha dicho. Pero no me lo quitéis, en serio. Que era mío. Sí. Todos muertos. Todos dos gazapos. Una ballesta. Vale. Ballesta perfecta para Liliana. Veneno.
Y... no creo que lo abra el mago. Pero bueno, es el último cofre. Aquí tienen dos, lo mago. Venga, mago, ábrelo. No. Mago, olvídate. Tu oficio nunca va a ser ser un ladrón. No. Ponte ese mago, haz lo que quieras, pero olvídate, mago, para toda la vida. Ya... olvídate ya. Sí. Aunque te echen, dos ganan con la cao. En fin. Ay, en fin, vamos a dejarlo. Ay, el ogro. Ahí está. Este tío, la primera vez que jugué, me costó... Dios y ayuda. Porque es muy, muy tocho ahora mismo. ¡No me quiso por mí! ¡No, no, 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 no! ¡No seas guarra! Este tío tiene una habilidad que si se te engancha, te revienta. Mira, míralo. No, no me ha dado tiempo a curarlo. Te revienta de una hostia. No vale para él, pero bueno. Tienes un perro ahí que te está tocando la moral. Tienes un mago. Y vienes a hacerme focus a mí, colega. Vienes a hacerme focus a mí. ¡Que no me cojas, guarro! ¡Cúrame, cúrame, mago! Vienes a hacer focus a mí, el tío guarro. Aquí dice, claro, eres el guerrero, tú puedes conmigo. Juro, porque... que te reviento la vida, guarro. Está muerto, venga. Muerto, te moriste. Sí. Dame lo que tengas. Una super poción. ¿Esto qué era? Acero. Grado 3. ¿Esto qué era? ¿Un escudo? Tejo. Bueno, ya lo miraré. Esto es una runa. Vale, vamos a tomarlo todo. Y encender esto. ¡Oh! Sound the retreat. But what about the king? Should we not do as I command? Es, haz lo que te ordeno o te mato. Pull out, all of you. Let's move. Ay, la codicia del poder, lo que hace. Ese aquí está como una niña. Thank you.
Voy a morir yo también. Ay, lo que hace la codicia. En serio. Ahora el rey está muerto, el tío ese se va a poner como rey. Bueno, va a querer ser el rey, ¿eh? Bueno. Ya os podéis imaginar qué pasará. Ay, en fin. Y aquí está la jamona. Ay. Ah, your eyes finally open. Mother shall be pleased. Vale, aquí dice: ¿qué ha ocurrido con los gemelos nerviosos? Me acuerdo de ti. Eres la chica de la espesura. Esto, sí, ¿dónde estoy? Falta una más que diga: esto, wow. Y mi ropa. Sí, ¿dónde está mi ropa? Porque estoy en bolas. Bueno, en calzoncillos, en. Delante tuyo. Jamona. sí, sí. Perdería esa opción, porque. ¿Qué habéis visto? Está ahí en pelota. En pelota picada. Me acuerdo de ti, eres la chica de la espesura. Voy a decirle eso. I am Morrigan, lest you have forgotten, and we are in the wilds where I am bandaging your wounds. You are welcome, by the way. How does your memory fare? Do you remember Mother's rescue? Vale. Y ahora, mágicamente, estoy vestido, tengo mi armadura, tengo mi espada y mi escudo. Mágicamente. Y hace 2 segundos estaba desnudo. ¡Bien! ¡Sí! ¡Fallos coherentes! ¡Claro que sí! Sí, claro que sí. Espera, ¿qué ha pasado con el ejército y con el rey? The man who was to respond to your signal quit the field. The Darkspawn won your battle. Those he abandoned were massacred. Your friend, he is not taking it well. Hombre, mi amigo, ¿te refieres a esto? ¿Qué ocurrió con los guardias grises y con el rey? Pues están todos muertos. Sí, excepto tú, es decir, excepto yo y Alistair, o Alistair, o como se diga. All dead. Your friend has veered between denial and grief since Mother told him. He is outside by the fire. Mother asked to see you when you awoke. ¿Por qué quiere verme tu madre? Ay, me entra el eripillo. I do not know. She rarely tells me her plans. Vale, ¿mis heridas son graves? Voy a preguntarle eso. Yes, but I expect you shall be fine. The Darkspawn did nothing Mother could not heal. ¿Qué ha sucedido con Alistair o Alistair? ¿Está bien? He is, as you are. I suppose it would be unkind to say he is being childish. Es muy injusto. Eran sus amigos. And you think they would encourage his blubbering? If so, they are not the sort of Grey Wardens the legends note. Bueno, gracias por ayudarme, Morrigan. You were welcome. Though Mother did most of the work, I am no healer. Pero da igual, yo te doy las gracias a ti, porque estás muy jamona y quiero tirarte los tejos. Pasa que no te he enterado todavía, muchacha. Sí. Bueno, tengo que hacerte algunas preguntillas, si no te importa. I do not mind. Take your time. Bueno, a ver. ¿Estamos a salvo aquí? ¿Dónde están los engendros nerviosos? We are safe for the moment. Mother's magic keeps the Darkspawn away. Once you leave, tis uncertain what will happen. The Horde has moved on, so you might avoid it. ¿Por qué nos ha salvado tu madre? I wonder at that myself. But she tells me nothing. Perhaps you were the only ones she could reach. I would have rescued your king. A king would be worth a much higher ransom than you. pues resulta que yo soy un noble. Mira por dónde. Es verdad, soy un noble. Sí. I stand corrected. Haría lo que he dicho. ¿Cómo has conseguido rescatarnos exactamente? She turned into a giant bird and plucked the two of you from atop the tower, one in each talon. If you do not believe that tale, then I suggest you ask Mother yourself. She may even tell you.
¿Ha habido algún superviviente aparte de nosotros? Only stragglers that are long gone. You would not want to see what is happening in that valley now. Vale, ¿por qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Estás en lo cierto. Yo no lo estoy. ¿Eh? ¿Qué es esto? Vale, estaba leyendo de arriba. ¿Por qué el Tyler Logger abandonó al rey? Por codicia. En traición. Parece que eso no conozcas, tío. Te hicieron lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Are you sure you want me to describe it? Sí, cuéntamelo, sí, por favor. I had a back down beneath the ground. I cannot say why. Logain ha abandonado al rey. I do not know who this Logain is on your way. Ay. Resistente, logueado. Estoy muy cerca tuya, Quiero dar... Ay, mimitos, quiero darte Morrigan. Pero aún no sabemos nada. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos ropas de mago. Vale, magos también. Buah, estoy yo con... El peso genial. Pero es que me voy a llevar... Vamos a llevarlo todo... No puedo llevarlo todo. Ay, tengo un hacha de hierro gris. Es peor que la que llevo. ¿Qué puedo dejar por aquí? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Ajá. Que tengo que dejar cosas. Tengo que... Uf, muchas cosas. A ver, vamos a ver. Atuendos. Vea, aquí tengo unas cuantas dagas. De estas que no... Creo que valen mucho. No. Destruir. Ah, Félix Rogo, sí. Porque me llevo eso. Ay, Morrigan. Ay, me estaba mirando muy de cerca a ella. Ay. Es un Morrigan. O la tendrá su madre. Yo creo que es su madre. Pero bueno, vamos a ir fuera. Vamos a ver con la... Solo tenemos 39 minutos grabados. Tampoco quiero alargarlo mucho. Porque... Después pasa lo que pasa. Que a lo mejor el capítulo se va... muy largo. Sí. De nivel. Puedo subir aquí. Astucia 12. Esto era para crear pociones, ¿no? Sí, pero creo que voy a tener a un compañero. Tengo que subir astucia 12. Para el siguiente paso de este. Creo que con este, con un puntito ahí, tengo más que suficiente. Sí, voy a darle aquí. Y esto es... Vale. Bueno, cuando tenga todo esto, pues a lo mejor me pongo... ¿Robar? ¿Puede ser? Ah, astucia también. Pues tenía que subir astucia para esto. Sí. Anterior. Astucia. Voy a darle... Sí, voy a darle un puntito a astucia. ¿Astucia para qué era? La astucia es la facultad de aprendizaje, razonamiento de un personaje. La mayor de las habilidades... O técnicas de combate. Exige una mayor habilidad... Bueno, subir la astucia un poquito... Para esto. Básicamente. Aquí me hace falta 14, 16. Pues hasta 16. No subiré más. Y también para esto. Que pide 16 y se acabó. Voy a darle aquí. Sí, ¿por qué no? Siguiente. Tengo un puntito. De momento... Aquí arriba no puedo. Pues nos vamos aquí. Ponemos aquí. ¿Qué me hace falta? Destreza 16. Vale, hay que subir también destreza. ¡Ay! Hay que subir muchas cosas. En fin. ¿Ese libro lo puedo opinar? No. Voy a dejarlo por aquí. Siguiente capítulo continuaremos. Hablaremos con la madre de Morrigan. Y nos marcharemos de este lugar. Y seguramente, si no recuerdo mal,
me lleve esta moza. Sí, me la lleve ya de viaje conmigo. Intentaré tirarle los tejos una y otra vez. En fin, hasta aquí el capítulo y como he dicho, si os ha gustado, ya sabéis, dar un like, suscribiros y comentar. Así que nada más que deciros, que un saludo, sois buenos, ser felices y ¡adiós!